A mí me toca trabajar porque elijo ese tipo de temas, con temas relacionados con, para mí, un factor de los más importantes en este país y en el mundo entero, que es el poder económico. También con el poder político, también con el poder judicial, pero el poder económico es como una de las figuras más difíciles para los periodistas, sobre todo en medios profesionales, ¿no? Tal vez periodistas que trabajan más desde su blog personal tienen una libertad para elegir lo que publican, que en otras circunstancias no pasa. Quería hacer como un repaso muy, muy rápido de algunos de los casos que nos tocó trabajar. Pandora Papers obviamente fue la mayor cobertura a nivel de poder económico. También tocamos figuras de otros poderes y de otros estratos, digamos, de poder de la sociedad, pero llegamos a publicar 46 casos en poco tiempo, digamos, ¿no? Porque duró más o menos un mes, ¿no? 6 semanas debe haber durado, que incluyó, por ejemplo, a 9 de las familias más ricas de la Argentina, que incluyó, por ejemplo, algunos de los casos que a mí más me llamó la atención. Es el caso de la empresa Garbarino, que, como ustedes saben, está en una situación muy delicada, despidió a muchísimas personas y nosotros pudimos entrar no solo a través de Pandora Papers, sino de una investigación que ya veníamos desarrollando, cómo la propia AFIP había sospechado durante años que se había vaciado esa compañía muchos años antes de que se empezaran a despedir personas. El caso, bueno, de las familias más ricas, el caso de los Pérez Compán, que fue una de nuestras primeras historias relacionadas con cómo el fisco le había permitido a la cuarta familia más rica del país idear una estructura tributaria para no pagar impuestos a las ganancias. El caso Correo Argentino, íntimamente relacionado con la familia del expresidente Macri, que, como ustedes saben, si leen esa sección del diario, sabrán que lo venimos llevando cada vez que hay una noticia relacionada con eso. Y también, para mí, uno de los casos más interesantes es el de Techín. Tuvimos la primicia en Argentina de que la justicia italiana había pedido 4 años y medio de prisión, la fiscalía, perdón, de Milán había pedido 4 años y medio de prisión para las principales autoridades y accionistas de una de las empresas más importantes de la historia reciente de Argentina. Y como les decía, eso de la confianza para mí está tan relacionada con la libertad, porque creo que la libertad es la base para construir esa confianza, y que el modelo del diario también en eso es elemental, porque nos pone también como lectores en el lugar en el que tenemos que empezar a pensar qué medio queremos. Y si nos ponen en ese lugar, es también pensar, bueno, ¿queremos pagar por el medio que queremos o queremos seguir abriendo las webs de los medios, criticando a los periodistas, criticando a los medios, quejándonos de los titulares, quejándonos de lo que escuchamos en la radio, o queremos dar un paso más y ser parte de lo que nosotros creemos que podría ser una solución o una alternativa, otra cosa que nosotros elegimos, digamos, que queremos? Entonces yo también me pongo todo el tiempo en el lugar de lectora, no solo de trabajadora del diario, y me parece que para mí es uno de los puntos más desafiantes para nosotros como trabajadores del diario, que es generar eso que muchos de nosotros creemos que estaría buenísimo que pase, que es que los lectores nos financien, que los socios, que algún día pase como pasó con el diario Es, y que algún día sean los lectores los que deciden financiarnos y nuestra principal fuente de ingresos. Primero porque eso sería como una garantía extendida de esa libertad, que igual creo que está garantizada porque tiene que ver con lo fundacional del medio y con la identidad del medio. La identidad para mí del diario AR está directamente relacionada con la palabra libertad. Y creo que para mí la propuesta de Martín del diario llegó en un momento en el que para mí no había más lugar para mí en los medios en Argentina, y creo que a muchos colegas del diario les pasaba algo parecido. Entonces
también es eso, es un lugar para nosotros para apostar a hacerlo, el periodismo que nosotros creemos que hay que seguir haciendo, y que no es algo que creemos que está potenciado fuera, afuera nuestro, sino que está cada vez más cerca de la agonía, digamos. Así que bueno, por eso para mí también el desafío de conjugar lo que nosotros queremos escribir, publicar. Bueno, perdí un poco el hilo, pero básicamente eso, digamos. Es un proyecto en el que dependemos mucho de lo que los lectores quieren y del lugar también que quieren ocupar en el medio.